gente más hermosa, por aquí os vengo con una receta que seguro que os va a encantar. Vamos a hacer un postre navideño. Yo creo que es el récord de receta económica para festividad que vais a encontrar. Nos hemos gastado muy poquito dinero, gente más hermosa. Vamos a hacer por aquí un postre delicioso y nos hemos gastado un poquito más de 2 euros. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos 2 hojas de hojaldre. A mí cada una de estas me vale 69 céntimos. El bote este de Nutella, yo la verdad que lo he comprado a 1 euro, pero no lo voy a utilizar todo, voy a utilizar la mitad. Tengo por aquí azúcar glas, que el azúcar glas va a ser una gota, pero también os lo enseño. Y tenemos por aquí un huevo. Así que nada, gente más hermosa, vamos a empezar. Mira, gente más hermosa, esto nada, en media hora lo tenemos hecho, porque de horno más o menos es un cuarto de hora, 20 minutos, así que en muy poco tiempo lo tendremos hecho. Tenemos por aquí 2 hojas. Vamos a hacer una corona, gente más hermosa. Lo podríamos hacer de muchas formas, pero esta, la verdad, es fácil y no tiene complicaciones y cunde bastante, ¿vale? Vamos a ir abriendo esto. Empezamos con una. Ya me dejo la otra abierta para cuando la necesite. Está bien redondo, ¿eh? Si viniera en cuadrado, la tendríamos que cortar en forma redonda. Vamos abriendo poquito a poquito. Y esto gusta a todos, ¿eh? El relleno con lo que más queráis. Si queréis un poquito más adulto, entre comillas, pues podéis coger mermelada o queso. Una mermelada de higos le quedaría muy, 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 muy bien. Una vez lo tenemos abierto, vamos a coger la Nutella y fácil, lo vamos a ir pringando todo por dentro, sin llegar a los bordes. Voy a enseñar un poquito. Si veis que os cuesta mucho, podéis calentar un poquito la crema esta de untar, la nocilla, Nutella, lo que tengáis, ¿eh? Venimos por aquí y lo vamos a ir estirando. No le vamos a poner mucha, 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 porque luego esto cuando se calienta se nos podría desbordar. ¿Ves? Vamos a ir así, estirando. Y no vamos a llegar hasta el borde, ¿eh? Hasta que quede como un dedito, ¿eh? Más o menos. Así que nada, voy a ir estirando todo. Le podéis meter dentro un poquito de nuez, de cacahuete, de piñones, lo que tengáis. Si queréis, si no queréis, pues no le pongáis nada y ya está. Yo no le voy a poner nada para simplificarla y para que salga lo más económica posible. Una vez lo tenemos completamente untado, ¿qué vamos a hacer? Vamos despacito a coger la masa de hojaldre y la vamos a ir enrollando. Nos vamos a ayudar del papelito. ¿Veis? Como ha pasado habrán pasado 2 o 3 minutos desde que he empezado a untar la nocilla, pues la masa se ha calentado un poquito, ¿vale? Os recomiendo que antes de empezar a untar la nocilla, os recomiendo que esté hasta el último segundo el hojaldre en la nevera. Si veis que lo habéis sacado unos 10 minutos, os recomiendo meter el hojaldre, aunque sea un minuto y medio, en el congelador, porque si no, se os va a pegar mucho y podría ser incluso que se os deformara a la hora de enrollarlo. Bien, lo vamos a enrollar hasta el final y los bordes los vamos a cortar un poquito, más que todo porque como es redondo, perdón, pues no coincide la altura del final de la masa. Vamos a apartarlo y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro. Mirad, una vez tenemos las dos cortadas, muy fácil. Cogemos, por ejemplo, el primer rollo, la parte esta que caiga para abajo. ¿Ves? Así. Lo voy a aplanar un poquito. Así. Voy a intentar estirarlo un poco porque ha salido más pequeñito de lo que yo pensaba, ¿eh? No pasa nada. Nada, un poquito, aunque sea. Cojo el otro y hago lo mismo. ¿Veis? Esto tiene que coincidir. ¿Veis? Boca con boca por aquí. ¿Veis? Nos acercamos y lo vamos
Así, lo juntamos bien de esta manera. Y con este también. Así. De esta manera. ¿Ves? Que quede bien prensado. Así. Esto es muy fácil, ¿eh? Muy fácil, y en un momento lo hemos tenido hecho. Disculpad, gente más hermosa, pensaba que estaba grabando y no estaba. Lo que he hecho ha sido coger una tijera y cortar la masa de hojaldre. Tened cuidado de no llegar hasta abajo del todo, porque si no se nos rompería a la hora de meterlo en el horno. ¿Veis? Cogéis uno por aquí y el otro por aquí. Y como que los separamos de esta manera. Este con este lo mismo. ¿Veis? Y lo separamos. Con cuidado de no mancharnos, y si nos manchamos, lo limpiamos en un momento para no manchar el hojaldre por encima, como yo acabo de hacer ahora. ¿Veis? Vamos abriendo así. Así. Hasta llegar hasta el final. ¿Veis? No os equivoquemos, ¿eh? Así. Tengo por aquí el huevo. Lo voy a batir bien y vamos a pringar toda la corona. Desde que he empezado a estirar el hojaldre, perdón, yo ya he encendido el horno. Tengo el horno, el fuego por arriba y por abajo a 180 grados. ¿Ves? Vamos a coger por aquí el huevo y le vamos a ir pringando. ¿Ves? Por todos los laditos, las puntitas, ¿ves? Por la parte de aquí también. Le damos bien y nos vamos al horno. Esto estará entre 17 y 20 minutos, ¿eh? Como está precalentado, yo pienso que estará unos 17 minutos. Han pasado exactamente 19 minutos. Lo he dejado enfriar un poco y le vamos a poner un poquito de azúcar glas. Nada, ¿eh? Un poquito de lluvita así y es más que suficiente. Pues bueno, gente más hermosa, esto ha sido el resultado final de esta corona de hojaldre con nocilla, fácil, rápida. En un momento lo teníamos. Espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, decídmelo. Si la conocíais, decídmelo. Y como siempre, gente más hermosa, saha urraha, salam alaikum.